Es una idea que tuvimos para contener la erosión. Lo que pasa es que esto es una rambla y nosotros un día queremos que vuelva a hacerla. Como futuro de la laguna, nosotros tenemos que también preservarla. Y una buena idea porque este arbusto justamente fue donado por la intendencia. El ingeniero del municipio de la intendencia nos observó el lugar y nos consideró este árbol el más adecuado para contener la erosión. ¿Hay varios representantes de la comunidad trabajando hoy? Sí, nosotros, sí, menos de lo que esperábamos. Lo que pasa es que, claro, el sábado y después para el domingo es bravo madrugar. Pero sí, estamos aquí con el vicepresidente y algunos otros integrantes de la comisión, junto con la policía que nos está dando un apoyo, con el comisario Méndez y el oficial Daniel, entre otros vecinos que están en la otra parte plantando. Y bueno, lástima que son pocos árboles. La próxima vez vamos a juntar más vecinos y más árboles. ¿Cuántos árboles les dieron? 30 árboles. ¿Qué se espera ahora por parte de los vecinos? Que los mantengan. Que los rieguen de vez en cuando. Claro, sí, que traten de cuidarlos. De que si lo ven que lo están depredando, que busquen la manera de que no lo eliminen del todo estos árboles. Así que en esta primera instancia se van a plantar estos 30, después se van a traer más y seguir plantando. Sí, el vivero nos quedó de conseguir mucho más muda. La época de plantar es esta. Bueno, después vamos a plantar otros árboles que se van a adecuar a otra época. Por eso vamos a plantar en la época cada especie. Sí, o sea, la idea de integrarse no solo en la parte de seguridad también, sino dentro de todo en la parte ecológica también, ¿no? Porque es parte de nuestro trabajo. Yo hablaba con el presidente de la Comisión de la Laguna del tema de las mesas de convivencia, seguridad ciudadana, ¿no? Que no solo abarca la parte de seguridad, sino que todo lo que sea relacionado a las mejoras del balneario, ¿no? Pues quiera o no quiera. Como yo siempre dije, es parte de mi hogar también, yo vivo acá. Entonces todo lo que sea para mejorar, vamos arriba. Necessidade da construção tem se cortado muita árvore e seria se repor a árvore que se corta para fazer a construção, né? Apesar de ser eucalipto, que o eucalipto é meio mal visto, né? Mas mesmo assim é um verde que está se plantando agora já com uma orientação técnica, como sempre, né? Y para conter las dunas y aumentar la área verde de la laguna. Nos decía también una vecina por ahí que se sigue sacando arena.
E esses sacarias sempre tiraram algum pouco aí, tu vê? É meio desordenado isso, né? Tem que ver. Existe toda uma legislação para se tirar areia, é uma indústria, né? E eu vejo que é um pessoal que tira para casa, assim, para um pátio, não é nada de muito. Ali tem um lugar onde tiraram bastante ali. Não se vê quem é, não. É na noite, né? Não se ha podido ver, tu que vives por esta zona? Nunca vi ninguém tirando areia daqui, daqui esse lado aqui tiravam bastante. Mas nunca vi ninguém tirando areia assim. Vi que amanhecia um buraco. Quando tu via já estava um buraco feito e era de noite, né? Bueno, Kiko, muchas gracias y felicitaciones también por estar. Igualmente, gracias.